PandaPopRadio.com. ¿Cómo está la Evelyn? Bien. Órale, ¿cómo se llama la chancluda de tu mami? No es chancluda, poquito nomás. Se llama Guadalupe. Guadalupe. Sí. ¿Qué edad tienes, Evelyn? Yo tengo 22 años. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Mamá soltera. ¿Mamá soltera? Sí, ¿tú crees? ¿Y quién fue el culpable? ¿Por qué te convertiste en mamá soltera? Porque Agustín, por el que te vas a hacer pasar, pues... Ajá. Me di cuenta que íbamos a iniciar una vida, pero su mamá era así como de que bien mueves, ¿no? De que hazme las cosas, y yo le dije, pues quédate con tu mamá. Pues sí, se quedó palita. Yo sé que se manchó. Sí, ahorita habla y... ¿Y le dijiste en su cara, poco hombre, ya te desquitaste con él o no? Sí, le dije un buen de cosas y no, me tardó en buscar como 3-4 meses y apenas me empezó a buscar. Por eso mi mamá como que también está medio molesta conmigo. Dice, no, es que tú te vas a regresar con él y que quién sabe qué. Entonces la broma consiste en decirle que me voy a ir contigo, a tú vas a ser Agustín, y y que ya me voy a los Estados Unidos, pero que voy a estar un tiempo aquí en México. Y digo, pues ya me voy a ir con la niña. Y ahí es donde se va a enojar, porque quiere mucho a mi hija. ¿Y cómo se llama la niña? Pamela, Carla Pamela. ¿Pamelas? Carla Pamela. Oye, entonces, ¿cuántos años tiene Pamelita? Tiene 3, va a cumplir 3 en diciembre. Oye, entonces, diciembre. Esto ya tiene un ratote. Sí, ya tiene rato. Por llamarle de una forma, ya tiene un rato. A ver, yo te voy a hacer una pregunta y sé honesta. Sí. Prométemelo. Te lo prometo. Júramelo. Te lo juro. Dame tu palabra. Te la doy. ¿Sigues queriendo, extrañando, amando Agustín, el padre de tu chiqui baby? Sí, lo quiero, pero... Se manchó. Pues sí, se manchó, pero todavía tu corazón hace como decía Selena, biri, biri, bam, bam, ¿o no? Sí, la neta, sí. O sea que si él llega y te habla bonito y te baja la... No, pues me ha hablado bonito, me ha dado así detalles, pero no, que se lo gane otro rato y que me lo muestre. No, pero aparte, o sea, a lo mejor nada más quiere lo que quiere. Digo, ya veo que... No, sí, es lo que he pensado, por eso le he dicho, no, tú demuéstrame las cosas, que si quieres estar conmigo, pues quítate de tu mamitis y hazme mis cosas a mí. Mamitis, ¿qué edad tiene Agustín? Tiene 27. Ok, entonces le vas a hablar y le vas a decir que estás con Agustín y que estás a los Estados Unidos, que ya fue Agustín por ti. ¿Dónde está tu mami ahorita? Ahorita se va a ver a mi abuela. A tu abuela, entonces ya dile que estás en la central. ¿Puedes decirle eso o no? ¿A mi mamá? Sí. Ajá. Sí. Ok, parece que ya no estás ahí. ¿Tu papá es mecánico? Mi papá pues ya ve de la broma, está aquí conmigo viendo la tele. Él me dijo, hay que hacérsela a tu mamá para que ya se relaje, porque si se enoja, apenas me habla el chavo y... No, que te vas a ir con él. Y yo, mamá, calmada. Okay. Oye, ¿cómo habla Agustín más o menos para poder hacer el papel? Pues así medio... No fresa ni nada de eso, sino más bien al revés, medio... No así fresa, pero más bien al revés. ¡Ay! ¡Qué pues buenos es que, tips es que me están dando! Es que tiene cuando habla así como que dice, ¿qué onda, señora? Y y a veces le sale el lonaquito. ¿Qué onda, señora? ¿Cómo está? Ándale. Pero ella siempre le ha dicho suegra. Y es lo que le enoja. Buena suegra. Ajá, se enoja que le diga suegra y a Pamelita le dice, Pame. Entonces sí se enoja. ¿Y yo cómo te digo a ti? A mí, Eve. Eve nada más siempre me ha dicho Eve. Y ella, Guada. No, ella suegra, le dice. Suegra, y yo soy el Agus. El Agus, exacto. El Agus, la Eve y la Pame. Hola. Tú empiezas la bromita, ¿te parece? Sí. Listo, marcamos. Buenas noches, jueves. Escuchaste al Panda Show Internacional Mercado. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos los animales. Y siguen escuchando esto que se llama el Panda Show. Ay, no más. Pelo, no manches, pelo. Me recargo en la pared. Bueno, mamá. Mamá, ¿qué pasó? Ya estoy aquí en la central con Agustín, ya me voy a ir. ¿Qué? Ya me voy a ir, mamá. ¿A dónde, pendeja? Pues ya, mamá, no me hables así, ya me voy a ir con él. A ver, cálmate, hija de la chingada. ¿Qué vas a hacer? Mamá, ya. Pues ya me voy a ir, ya estoy aquí con la niña. A ver. Primero lugar, la niña no es tuya. No, ¿sí? Mamá, pues es mía. No, a mí me costó. Pendejo, ay, me vas a reclamar siempre. A ver, ya. Mamá. ¿Ese pendejo? ¿Cuándo se ocupó de ella?
Aquí está conmigo, ¿quieres se lo paso? A ver, mi niña. Son puras pendejadas, hija de la chingada. Mamá, no te enojes, ya te la había dicho, ¿no? Que me hablaba y todo, y pues ya no voy mira, a con la él. La monita. Estás bien idiota. Te puedo Agustín si quieres. Nada más para eso. Ya. Te hablo. Ahora resulta que ya. No, mira. Es que mira, Beli, me da mucho coraje. Mamá, cálmate. ¿Sabes por qué me da coraje? ¿Por qué? Porque son puras mamadas. No, qué no. Qué poca madre, Beli. ¿Te puedo, Agustín? ¿Te otro pinche hijo que te mandé? No, te voy a pasar, Agustín, que habla con él. Ya te digo una cosa. Mamá. Si haces esas pendejadas, nunca vuelvas a contar con. Mamá, cálmate. ¿Y la niña? Está conmigo, ya me la traje. Buenas noches, suegra. Pura pendejada. Ahora resulta. Te lo paso, quiero hablar contigo. Agustín, háblale a mi mamá. Agustín, dile a mi mamá. Es un idiota. Agustín. No te digo, hasta puto es. ¿Perdón? Hasta puto es. No se manches, suegra. Te digo por qué eres hasta puto. Porque nada más fuiste bueno, güey, para criar la pinche hija, ¿no? Y que yo te la mantengo, culero. Pues no creo, porque si fuera entonces no hubiera nacido Pame, ¿eh? ¿No qué? Te digo una cosa. Es un pinche fastidio contigo. ¿Para qué chingadas vienes inquietas? Ya bájale. ¿Qué a poco su viejo todo no le cumple? Tú rayitas, mira, ya, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que hablar contigo. Y no te metas con mi esposo ni conmigo, pendejo, porque gracias a él y a mí, tu hija nació, pendejo, y está bien. De seguro ya en la colonia la conocen. ¡Soquito! ¡No manches, Evelyn! Esto sí ya se puso color de hormiga. Oye, ¿qué entre tu papá? ¿Qué entre tu papá? No, porque mi papá no va a querer. ¡Que entre! ¡Que entre! ¡Que entre! A ver, déjale. ¡El brujo que aporte! A ver, diga, levante la mano, a ver, diga quién quiere que entre el papá. ¡Yo! No quiere. ¿Y me está escuchando en la radio o no? Sí, pero no quiere. Don Agus, tome el teléfono y dialogue acá con su servilleta. ¡Hágalo por su nieta! ¿No quiere? ¡Ándale! No quiere, míralo. Ya está, se fue para allá. Es que si no, dice que se va a enojar con él y que quién sabe qué. Semejante mandilón de cuarta. No, es que sí está cañona mi mamá. Pero ahí está provocando. Ok, bueno. Entonces, bueno, va la tuya. Yo sí. Vamos a volver a repetir la receta. Haz de cuenta que esto fuera verdad, tú decides irte con el padre de tu hijo, con tu pareja, con el Agustín, con el que te da gusto verlo, ¿ok? Sí. Entonces, ¿me mentó a la mamá? Sí. Entonces tú tienes que defender a tu chapulín colorado. Sí, o sea, no, tu servilleta. Entonces tú le dices, oye mamá, ¿qué te pasa? O sea, Agustín, todavía en buena onda, no queremos irnos así, queremos dialogar contigo. ¿Qué te pasa? O sea. Pero un favor, Evelyn, actúa chido. Órale, sí. Pierde un poco la cabeza, levanta la voz, estás muy pasguatita, así. Mamá, ¿qué te pasa? Porque Agustín no. A ver, dame un ejercicio y di, mamá, ¿qué te pasa? A ver. Oye, mamá, ¿qué te pasa? No. ¡No! ¡No! Es que no puedo estar con mi garganta, panda. Ay, por favor. ¿Qué tiene la garganta? Es que en serio, me raspa bien feo. Ah, después te chupas un limoncito ya. A ver, otra vez, otro ensayo. ¡Mamá, ¿qué te pasa? Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¡No! Otro. A ver. ¡Papá, mamá, ¿qué te pasa? A ver, va. Mamá, ¿qué te pasa? ¡Ande! Y si puedes subirle dos rayitas más, te lo agradecería. ¡Marcamos ahora! Las bromas en el Panda Show. ¡Torino! Ahí está tu hija. ¡Torino! Bueno, ¿mamá? Ay, no sé qué chingada. Oye, mamá, ¿qué te pasa? Se está hablando bien a Agustín. Oye, está como pinche idiota, estúpido. Oye, no se ponga así, suegra, ¿qué es? Ay, ya, pinche mamá, marido. Ver con oye, él, que no te pases de pendejo. ¿Por qué le hablas así? Estúpido. ¿Pero por qué le hiciste todo eso, mamá? No se vale. Ay, idiota. ¿Oíste lo que me dijo el idiota?
que yo me comparo con él? ¿Cuánto me dio el idiota? Que me falten al respeto. Ay, ay, mamá, pero también entiende, tú te pasaste muy feo. ¡Qué idiota! De verdad, bebé, tu mamá está mal comida, ¿verdad? Mira, no, no te digo bien pinche vulgar, como siempre. Como ay, dicho. Mamá, pero pues ya sabes que él es así. Lo estoy oyendo, pinche. Hija, no se manche. Mira, apásamelo, hijo. A ver, vale, que lo voy a ver. Te habla, Agustín, mi mamá. Ay. ¡Bueno! Oye. Oye, ¿qué se trae, que a mí no me hable así, eh? Yo no tengo la culpa que esté mal comida. Mira, 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 cállate, pinche puto cobarde de... Pero te bajó un pinche teléfono, cabrón. Si hubieras tenido tantos pinches huevos. Espérate, 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 espérate. Ay, ya, mira, yo por favor, déjame hablar, parece tío, qué pinche puto. Espérate, Pamé. ¿Eh? ¿Eh? A ver, ¿qué? Parece, mira. A ver, cállate el hocico, por un momento. Y deja hablar a una mujer. Hocico, ¿sí? El que tiene. No, hocico que tengo. ¿Y tú, pendejo, qué me estás diciendo? Oye, es que me da mucho coraje. A ver, quiere la vida rebusar, a ver, le escucho, a ver, le escucho. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué a ver, quiere? Me da mucho pinche coraje. Fuiste bueno para hacer el pinche hijo. Fuiste claro, bueno para mantenerla. 25 centímetros. Hijo de la chingada vulgar, corriente. Estúpido. ¿Por qué cree que le... Lárgate, mira, 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 escúchame. Si me sigue chingando, te voy a demandar, desgraciado. Yo entré en buenos términos, suegra, en buenos términos. Pero ¿quién empezó a agredir? No, tú, así no te estoy agrediendo, porque tú no me interesas, a mí me interesa mi hija. Y me interesa la niña. Si no, porque con esa clase de padre que tiene, ¿tú crees que qué futuro tendrá? No se meta. Cállate. Te digo una cosa. Con esa clase de padre que tiene, ¿te imaginas qué va a hacer? Desde un principio. ¿Eh? Y desde un principio nunca te diste responsable de ella. Deja de estar hablando como idiota. No, yo estoy dejando hablar. Desfújese. Pues por eso tú dejas de estar como... Es que esas palabras me suenan. A ver, ¿me vas a dejar hablar? ¿Sí o no? No, está ladrando, chale. Bueno, por favor, a mí me da vergüenza que la pinche gente nomás pasa y me queda mirando. Ya, déjame hablar. Mira, si tú decides eso contigo, lárgate. Pero te juro que te voy a demandar. Y Evelyn me las va a pagar. La niña se las voy a quitar. Porque tú nunca, escúchame, nunca te hiciste responsable de ella. Ajá. Qué bonito, nada más la dejas. Estoy hablando, yo no me estés burlando de mí, por favor. No. Voy a creer de balde que eres hombre. Por favor, si piensas como niño, como autor, como idiota, como tarado, porque de alturas actúas como un hombre, de verdad, no estuvieras hablando puras pendejadas y de no hable de demanda, ¿eh? Yo soy abogado, usted lo sabe, así que mira, no procede. A mí no me interesa, y tan siquiera porque tienes un título de abogado, o porque eres un pinche abogado, fuiste una persona responsable, según tú preparado, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas preparado. Un hombre que es preparado. Agarra y asume sus responsabilidades, no como tú, huyes, cobarde. ¿Acaso supiste cuando operaron a tu hija? Mira, ¿cómo hiciste dinero? Yo la voy a demandar. Mira, ya porque retuvieron a mi hija, porque la retuvieron. Así que no hable de demandas. Mira, te digo una cosa. Porque la han retenido en contra de mi voluntad. Y eso aquí en México se le llama retención. Mira, aquí te digo una cosa, te digo una cosa. A ver, te gusto. Y no me digas que es fácil y todo, mira, porque ya, yo soy egresado de la UAM. ¿Te puedes callar? Según tú, muy pinche abogado, muy pinche chingón. Ajá, y entonces pinche cobarde, cuando agarras ese chiste y te no vas a salir y te largas, por favor, tú sabes si come también o no come. Ahora, ¿por qué insultas a mi marido y a mí? No, yo no los insulto. A ver, usted... tú vas a ver, espérame, usted empezó a ladrar. Usted empezó a ladrar. Mira, si sigues así, yo te voy a cortar. Y no quiero que me moleste a mi teléfono. Y yo voy a apagar mi teléfono y me vale, ¿eh? Y no te voy a contestar. Así que te voy a decir una cosa. Por favor, por lo que más quieras, ya cállate. Si ella se quiere largar contigo. Calme, si hija, ¿de qué? ¿Cómo no vas a decir? Cállate, que me desesperas, esto me va a colgar el teléfono. Ajá. Si tú te quieres llevar a Evelyn, párale. Si quieres llevar a la niña, adelante. Si ella quiere que vaya sin la que le empantones y regreso otra vez conmigo, pues está bien pendeja, porque yo aquí no la acepto. Yo se lo dije bien claro, que una vez se la aguantaba, no dos ni tres, yo no soy burla de nadie. No alcanza con el sueldo de mecánico. ¿Y qué? ¿Y te digo una cosa? Bueno, pues sí tengo a mi esposo que es mecánico, ¿y qué? Y ese mecánico le da para comer a tu hija. ¿Acaso tú sabes? ¿Que la carne toda llena de grasa? Mira, te digo una. Imagínese. ¿Eh? El suegro lleno de grasa en las manos y usted llena de grasa en las lonjas, pues así como... Mira, mendigo desgraciado. Vieja panzona. Sí, estoy. Ay, mendigo desgraciado. Ay, tú estás muy desgraciado.
Mira, ¿sabes qué? Sí, estoy gorda, panzona, pero con dignidad, cabrón. Y hasta gracias a esa pinche vieja gorda y panzona, tu hija come, cabrón. Y tu mujer tuvo para su pinche hospital. Pero si ella... ¿Tripona y hocicona? Ay, pero si ella me cambia a mí, porque se largue contigo, lárgate. Pero yo nunca la quiero. No, ya no quiero hablar contigo. Quiero hablar con ella. Tripona, panzona y chaparra. Imagínate. Vergüenza para mi hija cuando crezca. Tener una abuela así. Sí, cómo no. Mira, sabes que ya, mira, yo no te quiero escuchar. Ya, mira, por Diosito. Vamos a hacer una cosa, suegra. No quiere hablar conmigo, va. Pues usted es la que anda de acá de caliente. Pero de verdad, hable con Eve. Porque nosotros nos vamos a ir para Estados Unidos. Ahora está ahí, por favor. Ahora Estados Unidos te la vas a llevar. Pobrecito. Mira, no me dejes que te insulte, ¿verdad? Porque como... Mira, tu madre ya está en el cielo. Pero es un hijo de... Si eso lo hace feliz, insúlteme. Ay, ya, mira, ya déjame en paz, ya. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar con... Pásame a Belén, porque además con la que voy a hablar va a ser con ella. Y no contigo. Y le voy a decir que si ella se vuelve a equipar conmigo, no cuente. Porque tú no sabes valorar el que es padre de Belén, aunque está mecánico, mugroso, como tú le estás dando a entender. Pero gracias a Dios, él se acuerda de tu hija, ¿eh? Se acuerda que tiene que tomar su leche, que tiene que comprar sus pañales y que come diario, hijito, ¿eh? Pero tú no, y que tu hijita calza y viste, ¿cuánto le has comprado unos zapatitos, mi rey? Ay, pobrecito. Para eso los tengo. No, nosotros somos pendejos. Si te la vas a llevar, llévatela. ¿3 años? ¿Cómo se le llama? Mira, ¿sabes qué? Pero ya dejas de estarme entregando. Le estoy diciendo que hable con... Sí, con ya Evelyn. Habla, pásame a Evelyn, ya, porque yo, mira, yo hablando con Evelyn, yo cuelgo mi teléfono, ya no quiero saber nada. Por favor, pásame a Evelyn. Ok, suegra. Dios la bendiga. Ay, sí, qué bueno, córrele, que a ti también Dios te ayude, mamá. Mira, escucha bien. Dile que ya se calle, dile, oye, ¿te gusta que me insulten a mí como tu madre? No, mamá, pero también entiendes que yo tengo que hacer mi vida y Agustín me quiere, mamá. Mira, te voy a decir, ¿eh? Ya, yo nomás te voy a decir esto. Falta que me pague. Mira, mamá, escúchame, hasta me va a poner mi puesto de zapatos y ya voy a gritar, zapatos. Te digo una cosa, ay, pobre. Si te dijo que te iba a cumplir, te cumplió. Mira, Belín, ya deja de estar hablando pura pendejada. De verdad, Belín, que me da risa tanto tú como él. Mamá, calma. Mira, no, pobrecita. ¿Eh? Mira, Belín, ya, por favor, mira, pobrecita. Ay, ya, mamá. Pamela. Ya. Mira, ¿sabes qué? Ya, déjame, yo ya voy a colgar el teléfono, ya no quiero que me moleste. No, moleste, mamá, tú. ¿Por qué eres así? Lárgate. Yo ahorita voy a hablar con tu padre. Okay. ¿Por qué eres así, mamá? Sí, voy a hablar con tu papá, le voy a decir a tu papá lo que tú estás pensando hacer, o que ya lo estás haciendo. Ajá. Nomás te digo una cosa, y otra vez, créatelo bien, te manda a chingar a tu madre y te deja con otro hijo, allá mamacita con tu puesto de zapatos, te alimentas, ¿eh? Mamá. Ya, mira, ya, 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 mira. Yo te voy a enseñar a gritar. Mira, Belén, ya, no quiero hablar. Le voy a seguir a gritar, zapatos. Mira, ya, te deja. No, te vamos a echar. ¡Vieja tripona que rebusa! No, que yo, qué poca madre tiene, ¿eh? Y tú también, pinche idiota, que te dejas de todo lo que te dio. ¡Vieja pendejo, cocinera, chaparra! Dile que sí, que soy una pinche vieja cocinera a mucha honra, pero que él de pinche puto no baja. ¡Vieja corriente, mi suegra! Yo no soy suegra de un pinche pendejo. Oye, mamá, te voy a preguntar algo, ya. Te voy a preguntar. Déjame en paz, Evelyn. No, escúchame, ya, lo último ya es que es me cuela. ¡Vieja caliente! ¡Mamá! ¡Colgó! Oye, le hemos llevado al límite. Sí, no, ya se puso bien, que ya le está marcando a mi papá. Oye, le dije tripona, no manches, hace cuenta que yo se la refresqué cuando le dije que estaba tripona. Que tu papá termine la broma, que no le saque. No quiere, mira, dice que él está marcando que no. No, que no conteste. No, ya le dije que no conteste, pero es que porque en serio. Estaría chido, dígame, pero mira, planteáselo a tu papá. Que estaría chido que él le hablara diciéndole que no estás en la casa. Que estás muy preocupado porque te fuiste con Pamelita. Entonces no estás. Entonces va a decir, llámalo. Y que él diga, no. Sí, no. Y que le diga, oye, pues solamente dejó un recado que dice cómo sirve para mí. Ándale. Ándale.
Dice que no, porque al rato lo va a regañar. Es que y sí dile lo que le regale un pomo, le regalo un pomo de no alito. No toma, panda. No, ¿qué le gusta a tu papá? Pues quiere unas brocas, comprarse unas brocas acá chidas. Órale, pero dile que le doy un paquete de brocas. Ya viste, ándale, pa. No quiere. Ándale. Es que dile, sí le tiene miedo a mi mamá, la neta. Dile que le doy 2 kilos de estopa para que se limpie las manos. Oye, a tu papá le encanta la grasa, ¿verdad? Pues es que, no te creas, lo hace por nosotras, ¿no? Yo se lo agradezco a él. No, yo digo por tu mamá, ¿no? Porque es mi tenis. Eres bien manchado. Oye, le gustan las gorditas, ¿verdad, Nechicha? Está más o menos, no muy gordita, pero sí está más o menos. El Panda Show presenta El Amor Engrasado. Una novela de no más. Ya marca, le falta que le está marque y marque a mi papá. Hijo de Calimán, cómo me he divertido en esta broma. Oye, entonces, ¿qué onda? Tu papá, mi suegro, no quiere entrar no a la broma. No quiere, es que si le regaña a Dios por la neta, sí. No Willy, quiere. En verdad, a Wiwi, a cuya, maracuyá, ¿no quiere? No, neta, no, porque sí, dice que no, que lo va a regañar, mira, me está diciendo que no, no quiere. Es que de verdad, con razón es tan mandilón y tu mamá ejerce ahí la autoridad no, en esa casa. No, o sea, a mí nomás si me deja salir un rato, ya a la media hora que salí, y no te vas a tardar, y tienes que llegar a tomar, es bien posesiva. Y a mi papá, pobrecito, donde llegue, él llega a las 8, y si llega a 8:30, se lo traga vivo. ¡Señores, regreso! Ay, Dios, ¿tu mamá dónde estará? No sé, a lo mejor ya se vino de con mi abuela, así conociéndola como es. Pues yo creo que es lo que necesita, porque con ese carácter. Ay, no, me ves bien manchado. Sí, hijo, no manches. Ay, a lo mejor ya va para allá, ¿no? Pues yo creo que sí, porque es bien atrabancado. Va para tu casa, porque mira, no sabe, supuestamente tú te fue. Ajá. Y tu papá no lo encuentra, igual se vino del susto. Pues a lo mejor. Bueno, mejor término. Se va para allá del susto. Güey. Es que como tú y yo estamos juntos, bueno, piensa que estamos juntos ahí en tu cantón. Sí sabes, ¿no? Eso es del rollo de la transportación y todo. Ya, yo pensé que se venía de otra cosa, mi mamá. No, yo soy incapaz. No. Luego tú, ¿verdad? Imagínate, dai pura grasa, ¿no? Ya me imagino a tu mamá, se le dije, no, usted termina con pura grasa. Sí, hijo de tu plolón, pero de menos hecho aceite de olivo. Ay, no, güey. No, ya. Oye, entonces yo. Ay, Dios mío. Oye, entonces, ¿sí le hacemos como quedamos? Yo voy a hacer otra vez el Agus. Ajá. Para pedirle una disculpa. Bueno, pues ahí vamos a darle en caliente y se siente. Señores, marcamos. Estamos en el clima, que está la broma. Las bromas están en el Panda Show International, Marco. Bueno. Bueno. Sí. Vamos a meternos. Bueno. Hola. Suegra. Mira, ya me está chingando la madre. Espérame. Hasta pena me da con la gente, ¿verdad de Dios? Espérame. Mira, ya voy a llegar a mi casa. Me faltan como 3 cuadras. Ya está, me hice venirme de con mi mamá. Para decirle a su papá de mí lo que piensa. Espérame, ahora, yo ya la escuché, me escuchen ahí, por favor. Ay, de verdad. A por ver favor, qué por favor, mire. Mire, vamos a tranquilizarnos. Sí. De verdad. Oye, si no es justo que hasta yo me venga corriendo. Por la Virgencita de Guadalupe, ya, mire. Bien, porfa. Párese ahí, vamos a tranquilizar, vamos a hablar. Antes, le pido una disculpa, de verdad. Porfa. A ver, ¿qué quiere? Vamos a hablar. Ah, mira, ahí, por favor, siéntese ahí en la banqueta. Nosotros estamos aquí, afuera de la central. Vamos a hablar, por favor, Lugra. A ver, ya me arrimé, porque de verdad que yo voy a entrar al callejón donde hay muchos. No, pues que hay mucha gente chismosa. No se meta al callejón, ya sé cómo es la gente. A ver, dime. Primero, mire, por esta. Le pido una disculpa. Porque antes que nada, usted es mujer. Es quien
Es quien le da la vida a la Eve y la abuela de la Pame. O sea, yo le pido una disculpa. Excúsenme, por favor. Ya vas a empezar a de paya. ¿Eh? Ya habla bien si vas a hablar. Ya estás de paya, excúsenme. Pues así se dice. Pues, no, se dice discúlpenme. No das. Ay, de verdad, a ver, ¿vas a hablar bien o ya? Señora, me da... excuse el verbo excusar. A ver, ya dime. Bueno, ya vio, vamos a empezar a calentarnos. Por unas palabras, bueno, discúlpeme, la neta. Bueno, ya te estoy oyendo. Lo que pasa es que yo entré bien buena onda, con la mejor disposición. Y mire, le quiero dar una explicación. Mire. O sea, primero, no sabe bien la historia de qué pasó cuando Eve se embarazó de Pam. Pero bueno, hay rencor, lo que quiera. Pero hay una realidad. A ver, dime. ¿Usted por qué sigue con Don Agus? ¿Por qué digo con Don Agus? ¿Por qué? Pues porque es mi esposo. Y es porque gracias a Dios usted nunca me ha dejado sin comer. Me dio una casa. Sí. Ajá. Trabaja y en las buenas y en las malas nos vemos. Y no tengo con él un año, ni dos, ni tres. Ni nada más me hizo la hija y me dejó. ¿Ah? Porque pues es un viejo. Que tiene una casa hasta tu hija para que viva. Señora, entienda que somos humanos y cometemos errores. Usted ha cometido errores, o no me diga que no. Sí, como todo ser humano. Bueno, yo he cometido errores y de verdad agacho la cabeza sin que me haga... Agacho la cabeza, de verdad, porque yo sé que yo la regué en dejar a la Eve panzona. De verdad, yo lo sé. Y que no, sí, como me lo dicen cajara y sí me la trago y no le compro ni pañales, ni zapatos, ni nada. Pero yo sé que es de humanos poder recapacitar. Y el tiempo en estos 3 años he recapacitado. Porque yo sé que tengo un compromiso no solamente con Pame, que es mi hija, sino que es mi mujer. Usted no lo sabe, pero en el último año, ¿cuánto chaparra? Hace como año y medio. Nos vemos. Hemos estado platicando. Incluso quedó embarazada otra vez, pero perdió a chamaco, usted no se enteró. Quedó en Barcelona. No tengo que nada más hablan puras. Ay, ya, de verdad es que. No te digo una cosa, de verdad, ya no me sigas poniendo. ¿Qué estoy diciendo? Te lo juro, mira, de verdad es que venía yo corriendo, de verdad. A ver, suegra, dígame, ahora es que la estoy defecando. Oye, que otra vez hablando tonterías de que ya estaba panzona. Yo se lo he dicho a ella. Señora, si tú vuelves a cometer un error, a lo mejor se fue porque ya está panzona. Dijeras que se va contigo porque está panzona. A lo mejor se va contigo. Yo sé que usted siempre me ha negado cuando lo he buscado. Ay, cállate. Ay, te he negado. Oye, a las 3 de la mañana quieres hablar, pobre idiota. ¿Qué? Sí. Nada más te sientes... Señora, no voy a discutir eso si nos vemos o no, porque es su palabra contra la mía, pero nos vemos en el puesto de Villacuapa. Ay, es el problema de ella. Por eso, señora, cero mentiras, vamos a hablar frontal, bien. Ya, te estoy diciendo bien, pero ya apúrate, porque ya va a llover acá, yo me voy a mojar. Señora, estamos hablando bien, no sea infantil. De verdad, se lo digo, pues, si estoy agachando la cabeza y todo. Ay, es que ya, porque también ya me habló mi esposo, yo ya le marqué a su celular. Le dije, llegaste a la casa, y dije, sí, pero si quiero hablar, que venir no está. Y digo que apenas venía también, imagínate, ya estamos bien enojados los dos. Señora, dijo, no se enoje, porque de verdad, mira, se lo voy a decir con respeto y espero que lo tome. Bien. A ver. Chaparra y gordita, con el coraje le va a dar diabetes. Ya, déjame en paz, por favor. Ya, mira, te lo juro. Ya, mira, si ya te la vas a llevar, córrala, ya que Diosito los acompañe. Que a mí no me olvide y que a ustedes ahí los ayude. Lo malo siento por la niña, porque... No sé, pero de verdad no queremos irnos... Que... No, de verdad se lo digo, señora, de verdad, suegra. Evelyn está bien triste. Ay, pendeja, con perdón de la palabra. Me rompe la madre, suegra. No, vas a ver. Yo nunca no la quiero volver a ver aquí nunca para mí. Acá en la casa, no. Ay, que se vaya con... Que le va bien o le va mal, es un problema. Yo déjame en paz, señora, ni la gente no va a escribir. Ya quiero que me dejes en paz, ya se van con la vida, que Dios nos acompañe y yo te hablaré con mi hijo. Ya, tenemos que hacer locos. Dame en paz. Señora, suegra. ¿Qué pasó?
Hemos tomado una decisión, Evi y yo, y por eso quería platicar con usted. Voy a ya la tomar un codo, ya que les vaya bien. Pero ya déjame ir, pues. Le vamos a regalar a la PAME. Nos vamos a regalar a la PAME. Ahora vas a regalar a la PAME. Yo tengo que estar cobarde. Y yo te decía, los hijos no se regalan. Nosotros queremos llevarnos a nuestra niña. A mí no me interesa nada. Yo siempre se los he dicho a mis hijos. A mí no me interesa nada de ellas. Y quírense lo que quieran con su vida, que la hagan. Más único que me interesa son sus hijitos, que no su padre. Ya déjame en paz. Ya me hiciste llorar. Ya, por favor, la gente no me está mirando. Más ya no me puedo quedar aquí sentada. O sea, la gente ya me queda mirando. Estoy loca. Ya me puedes dejar. Pero es que las cosas... Mira, porque hasta parece que te cosas con mi dolor mío. No, la estoy dejando hablar y no quiero que no crucemos la conversación, suegra, porque pues, si no, después... No, dice pues ya, que no mira, la ya, dejo hablar mira, y que... Mira, te digo una cosa, que te la llevas, órale, ya, que Dios nos acompañe. Ya déjame ir porque yo también se me amarma la pinche bronca con Agustín. No era mi marido, así que yo sabía todo, si yo no salgo de vuelta de venir. No, pues el Pancho López no sabía nada. ¿Qué? Bueno, es que así, no, pues es que luego así le digo al don. Pues don Agus. Ya déjame en paz, por favor, ¿sale? Suegra. ¿Qué pasó? Vamos a hacer las cosas en paz. A ver, ya rápido, porque ya la verdad ya va a chistear atrás y yo ya me voy a meter. Pues mire, pues Levi está muy... Emi está, la verdad, bien agüitada. Y yo por más que intento, pues usted está bien cortante, suegra. Pero te digo una cosa, mira, ya déjame en paz, porque he venido perfectamente, yo no me puedo enojar. Dices, ¿sí? Ya es como... Bueno, está bien, ya bien. Ya no quiere que arreglamos nada, pues ahí nos vemos, mendiga tripona, pues últimamente. Bueno, ya, déjame estar. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué quieres? Más que... Dígame cómo soy el Panda Show, porque esta es una broma. ¡A toda máquina, macuarra! Sí, señora Lupita, están las bromas del Panda Show, ¿no es cierto? A ver, espera. Sí, sé que está a punto de llegar a su casa. Sí, está a punto, por eso la tuve que terminar, porque está llegando a la casa. A ver, dime, ¿qué quiere? A ver, no es que no te entiendo, ¿qué es esa cosa? A ver, sí, señora, sé que está a punto de llegar a su casa. Hable el Panda, le hablo del Panda Show. Evelyn nos marcó para hacerle una broma. Está en la radio, Evelyn, ahí está tu mami, dile por qué la broma. Mamá. A ver, Evelyn, ¿qué mamá? Es una broma del Panda, de la radio. Oye, Evelyn. ¿Qué me ves cara de pendeja para allá? No, mamá, pero era una broma, nada más para que se pruebe. Yo te quiero mucho, voy a fallar. Es que tú, escúchame, que tú sabes perfectamente. Y hasta le habla a tu papá. Qué poca madre, Evelyn, te verás, ¿eh? Ya, mamá. Ya, mira, tranquilo, yo ya voy a llegar y me la vas a pagar. Ya. Es una broma. Evelyn, dile a tu mami por qué le hiciste la broma. Es importante el decir por qué. Porque no nada más es pasárnosla bien, pero también lleva un objetivo. Díselo. Sí. Mamá, te hice la broma para que sepas que así Agustín me ruegue, me implore o cualquier otro hombre, no lo voy a hacer y voy a pensar bien porque te lo he dicho. Pamela es la que me importa. Ahí te habla Pamela, rápida, a ver. ¿Qué pasó, Pami? Mi mamá regañó. ¿Te regañó tu mamá? Sí. O te hablamos con ella, ¿sale? Mándale un beso ya. Sí, mamá, ya no te pongas así, nunca lo voy a hacer, porque yo los amo a ustedes. Bueno, ya no te enojes, mamá, ya casi te golpeas al Panda. Sí, bueno, ya. Oye, pero ¿por qué a mí? Mire, ya su nieta, ya, véanla, de verdad, no me dejarán mentir. Su nieta está igual de aceleradita que usted. Trae el chip igual que usted, bien acelerada, doña Lupita. No, lo que pasa es que hace cuenta que siempre que marco a la casa, lo primero es que le digo a Evelyn, es que pasa más, no la quiero saber que esté bien, que, o sea, que la haya cuidado bien, que no se haya caído por esas difamera. Pero bueno, mira. La verdad, pues, gracias por los consejos que me diste y todo. Mira, la verdad, ya me voy a meter porque ya me quedé un rato aquí. Voy a decir que estoy hablando con mi amante. Ya ves cómo es la gente.
No importa, no importa. Vamos a amarnos con el sartén y la cuchara. ¿Qué prefiere? Bueno. ¿Qué prefiere, señora? A ver. ¿Una buena estopa o un buen mango? A ver, no, me quedo con mi estopa, aunque... Ah, no, es que pasó, ¿cómo que la estopa, Te digo una cosa. A ver. ¿Qué prefiere? ¿Grasa o aceite de olivo? ¿Cómo? Grasa, porque la verdad, yo amo mucho a mi esposa. La verdad. No. Señora, de verdad le mando un beso con todo respeto. Espero que esto realmente les sirva para unir, para que ahorita tengan una linda charla y luchen. Tiene una familia bien bonita, tiene el hijo ahí, a su viejo, que ahí está, que lo ama y todo, a su hija. Pues sí, salió media calencho, pero pues ahí está, por mí, ahí está. Ah, ahí está, Ahora pues. Que le vaya bonito. Bueno, gracias. Nos vemos, bye. Amores Desengrasados presentó un capítulo más de la serie La Cocinela de Nativitas. No te pierdas el próximo capítulo de ¿Cómo es la Calenchu y la Evelyn? Un saludo y gracias, panda. Dios te bendiga y está bien sensual tu voz, manito. Evelyn, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, panda. Vamos a regreso. El suegro lleno de grasa en las manos y usted llena de grasa en las lonjas, pues así como... Mira, mendigo desgraciado. Vieja panzona. Sí, estoy. Es mendigo desgraciado. Ay, tú estás muy estresado, desgraciado. Mira, ¿sabes qué? Sí, estoy gorda, panzona, pero con dignidad, cabrón. Y hasta gracias a esa pinche vieja gorda y panzona, tu hija come, cabrón. Y tu mujer tuvo para su pinche hospital. Pero si ella... Si ella me cambia a mí, porque se largue contigo, lárgate. Pero yo nunca la quiero. Además, ya no quiero hablar contigo. Quiero hablar con ella. Panzona y chaparra. Imagínate. Vergüenza para mi hija cuando crezca. Tener una abuela así. Sí, cómo no. Mira, ¿sabes qué? Ya, mira, yo no te quiero escuchar. Ya, mira, por Diosito. Vamos a hacer una cosa, suegra. No quiere hablar conmigo, va. Pues usted la que anda de acá de caliente. Pero de verdad, hable con Eve. Porque nosotros nos vamos a ir para Estados Unidos. Ahora está ahí, por favor. Ahora Estados Unidos te la vas a llevar. Pobrecito. Mira, no me dejes que te insulte, ¿verdad? Porque como... Mira, tu madre ya está en el cielo. Pero es un hijo si de... Si eso lo hace feliz, insúlteme. No, ya déjame en paz, ya. Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar con... Pásame a Belín, porque además con la que voy a hablar va a ser con ella. Y no contigo. Y le voy a decir que si ella se vuelve a equipar conmigo, no cuente. Porque tú no sabes valorar el que es padre de Belín, aunque está mecánico, mugroso, como tú le estás dando a entender. Pero gracias a Dios, él se acuerda de tu hija, ¿eh? Se acuerda que tiene que tomar su leche, que tiene que comprar sus pañales y que come diario, hijito, ¿eh? Pero ajá, tú no, y que tu hijita calza y viste, ¿cuánto le has comprado unos zapatitos, mi rey? Ay, pobrecito. Para eso los tengo. No, nosotros somos pendejos. Si te la vas a llevar, llévatela. ¿Tres años? Llévatela. ¿Cómo se le llama? Mira, ¿sabes qué? Pero ya deja de estarme fregando. Le estoy diciendo que hable con... Sí, con ya Evelyn. Habla, pásame a Evelyn, ya, porque yo, mira, yo hablando con Evelyn, yo cuelgo mi teléfono, ya no quiero saber nada. Por favor, pásame a Evelyn. Ok, suegra. Dios la bendiga. Ay, así, qué bueno, córrele, que a ti también Dios te ayude en tema. Mira, escucha bien. Dile que ya se calle, dile, oye, ¿te gusta que me insulten a mí como tú? No, mamá, pero también entiendes que yo tengo que hacer mi vida y Agustín me quiere, mamá. Mira, te voy a decir, ¿eh? Ya, yo nomás te voy a decir esto. Falta que me voy a pagar. Mira, mamá, escúchame, hasta me va a poner mi puesto de zapatos y ya voy a gritar, zapatos. Te digo una cosa, ay, pobre. Si te dijo que te iba a cumplir, te cumplió. Mira, Belín, ya deja de estar hablando pura pendejada. De verdad, Belín, que me da risa tanto tú como él. Mamá, calma. Mira, pobrecita. Mira, Belín, ya, por favor, mira, pobrecita. Ay, ya, mamá. Pamela, ya. Mira, déjame, yo ya voy a colgar el teléfono, ya no quiero que me moleste. No, mamá, ¿por qué eres así? Lárgate. Yo ahorita voy a hablar con tu padre, ¿ok? No, ¿por qué eres así, mamá? Sí, voy a hablar con tu papá, le voy a decir a tu papá lo que tú estás pensando hacer,
aunque ya lo estás haciendo, nada más te hace una cosa, y otra vez, grábatelo bien, te manda a chingar a tu madre y te deja con otro hijo, allá mamacita con tu puesto de zapatos, te alimentas, ¿eh? Mamá. Mira, 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 ya, 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 mira. Yo te voy a enseñar a gritar, mira, mira, Belén, ya, 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 yo ya no quiero hablar. Le voy a enseñar a gritar zapatos, zapatos. Mira, ya, ya, te deja. No, te vamos a echar. Vieja tripona que rebusa. No, que yo, y qué poca madre tiene. Y tú también, pinche idiota, que te dejas de todo lo que te dice. Vieja cocinera, chaparra. Dile que sí, dile, dile que sí, que soy una pinche vieja cocinera a mucha honra. Pero que él de pinche puto no baja. Vieja cocinera, mi suegra. Yo no soy suegra de un pinche pendejo. Oye, mamá, te voy a preguntar algo ya. Te voy a preguntar. Ya déjame en paz, Evelyn. No, escúchame, ya, 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 lo último ya es que es me cuela. Vieja, ¿eh? Caliente. Mamá. ¡Culgú! Oye, le hemos llevado al límite. Sí, no, ya se puso bien, que ya me está marcando a mi papá. Oye, le dije, tripona, no manches, hace cuenta que yo se la refresqué cuando le dije que estaba tripona. Que tu papá termine la broma, que no le saque. No quiere, mira, dice que él está marcando que no. No, que no conteste, que no conteste. No, ya le dije que no conteste, pero es que porque en serio. Estaría chido, estaría chido, dígame, pero mira, planteáselo a tu papá. Que estaría chido que él le hablara diciéndole que no estás en la casa. ¿Por qué le hablas así? ¿Pero por qué le hiciste todo eso, mamá? No se vale. Ay, idiota. ¿Oíste lo que me dijo el idiota? Que yo me comparo con él. ¿Cuánto me dio el idiota? Y me falten al respeto. Ay, ay, mamá, pero también entiende. Tú te pasaste muy feo. ¡Qué idiota! De verdad, bebé. Tu mamá está mal comida. Mira, no, no te digo bien pinche vulgar. Como siempre. Ay, mamá, pero pues ya sabes que él es así. Lo estoy oyendo, hija, no se manche. Mira, apásamelo, hijo. A ver, vale, la paz, que lo voy a ver. Te habla, Agustín, mi mamá. Ay. ¡Bueno! Oye. Oye, ¿qué se trae? Porque a mí no me hable así, ¿eh? Yo no tengo la culpa que esté mal comida. Mira, 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 cállate, pinche puto cobarde. De... Pero que estás bajo un pinche teléfono, cabrón. Si hubieras tenido tantos pinches huevos. Espérate, 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 espérate. Ay, ya, mira, yo por favor, déjame hablar. Parece yo qué pinche puto. Espérate, Pamé. ¿Eh? A ver, ¿qué? A ver, cállate el hocico, por un momento. Y deja hablar a una mujer. Hocico el que tiene. No, hocico que tengo. ¿Y tú, pendejo, qué me estás diciendo? Oye, es que me da mucho coraje. A ver, ¿quiere la vieja rebusana? A ver, la escucho, a ver, la escucho. ¿Eh? ¿Qué? A ver, me da mucho pinche coraje. Fuiste bueno para hacer el pinche hijo. Fuiste bueno para mantenerla. 25 centímetros. Hijo de la chingada vulgar, corriente. ¿Por qué crees que le... Lárgate, mira, 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 escúchame. Si me sigue chingando, te voy a demandar desgracia. Yo entré en buenos términos, suegra, en buenos términos. Pero ¿quién empezó a agredir? No, tú, así no te estoy agrediendo, porque tú no me interesas, a mí me interesa mi hija. Y me interesa la niña. Porque con esa clase de padre que tiene, ¿tú crees que qué futuro tendrá? Cállate. Te digo una cosa, con esa clase de padre que tiene, ¿te imaginas qué va a hacer? Desde un principio. ¿Eh? Y desde un principio nunca te hiciste responsable de ella. Deja de estar hablando como idiota. No, yo estoy dejando hablar. Desfújese. Pues por eso tú dejas de estar como... Es que esas palabras me suenan. A ver, ¿me vas a dejar hablar? ¿Sí o no? No, está ladrando, chale. Bueno, por favor, a mí me da vergüenza que la pinche gente nomás pasa y me queda mirando. Ya, déjame hablar. Mira, si tú decides, Evelyn decide eso contigo, lárgate. Pero te juro que te voy a demandar. Y Evelyn me las va a pagar. La niña se las voy a quitar. Porque tú nunca, escúchame, nunca te hiciste responsable de ella. Ajá. Qué bonito, nada más la dejas. Estoy hablando, yo no me estés burlando de mí, por favor. No. Voy a creer de balde tú, de balde que eres hombre. Por favor, piensas como niño, como autor, como idiota, como tarado. Porque de altura actúas como un hombre, de verdad. No estoy hablando puras pendejadas y de este... No hable de demanda, ¿eh? Yo soy abogado, usted lo sabe. Así que mira, no procede. A mí no me interesa. Y tan siquiera porque tienes un título de abogado o porque eres un pinche abogado, fuiste una persona responsable, según tú preparado, entre comillas, ¿verdad? Entre comillas preparado. Un hombre que es preparado, agarra y asume sus responsabilidades, no como tú, huye, cobarde. ¿Acaso supiste cuando operaron a tu hija? Mira, loca, dinero? Yo la voy a demandar porque retuvieron a mi hija, porque la retuvieron. Así que no le demandas. Mira, te digo una cosa. Porque la han retenido en contra de mi voluntad. Y eso aquí en México se le llama retención.
Mira, aquí te digo una cosa. A ver, según tú. Y no me digas que es falso y todo, porque yo soy egresado de la UAM. ¿Te puedes callar? Según tú, muy pinche abogado, muy pinche chingón. Ajá. Y entonces, pinche cobarde, cuando agarras y te dices, no vas a salir y te largaste, ¿qué? Por favor, ¿tú sabes si come también o no come? Ahora, ¿por qué insultas a mi marido y a mí? No, yo no los insulto. A ver, espérame. Usted empezó a ladrar. Usted empezó a ladrar. Mira, si sigues así, yo te voy a cortar. Y no quiero que me moleste a mi teléfono. Y yo voy a apagar mi teléfono y me vale, ¿eh? Y no te voy a contestar. Así que te voy a decir una cosa. Por favor, por lo que más quieras, ya cállate. Si ella se quiere largar contigo. Cálmese, hija de Kiko. No vas a decir, cállate, que me desesperas. Esto me va a colgar el teléfono. Ajá. Si tú te quieres llevar a Evelyn, párale. Si quieres llevar a la niña, adelante. Si ella quiere que vaya sin la que le empantones y regreso otra vez conmigo, pues está bien pendeja, porque yo aquí no la acepto. Yo se lo dije bien claro, ¿eh? Que una vez se la aguantaba, no dos ni tres, yo no soy burla de nadie. No alcanza con el sueldo de mecánico. ¿Y qué? ¿Y te digo una cosa? Bueno, pues sí, sí tengo a mi esposo que es mecánico, ¿y qué? Y ese mecánico le da para comer a tu hija. ¿Acaso tú sabes? ¿Que la carga toda llena de grasa? Mira, te digo una. Imagínese. Siempre. A ver ya. Mamá. ¿Ese pendejo? ¿Cuándo se ocupó de ella? Aquí está conmigo. ¿Quieres se lo paso? A ver, mi niña. Son puras pendejadas, hija de la chingada. Mamá, no te enojes. Ya te lo había dicho, ¿no? Que me hablaba y todo, y pues ya no voy a ir con él. La monita. Estás bien idiota. Te puedo Agustín si quieres. Nada más para eso. Ya hablo. Ahora resulta que ya... No, mira. Es que mira, Belín, me da mucho coraje. Mamá, cálmate. ¿Sabes por qué me da coraje? ¿Por qué? Porque son puras mamadas. Qué poca madre, Belín. ¿Te paso, Agustín? ¿Te da otro pinche hijo que te mandé? No, te voy a pasar, Agustín. ¿Qué habla con él? Yo te digo una cosa. Mamá. Si haces esas pendejadas, nunca vuelvas a contar con... Mamá, cálmate. ¿Y la niña? Está conmigo, ya me la traje. Buenas noches, suegra. Pura pendejada. Ahora resulta. Te lo paso, quiero hablar contigo. Agustín, háblale a mi mamá. Agustín, dile a mi mamá. Es un idiota. Agustín. No te digo hasta puto, ¿eh? ¿Perdón? Hasta puto eres. No se manches, suegra. Te digo por qué eres hasta puto. Porque nada más fuiste bueno, güey, para criar la pinche hija, ¿no? Que yo te la mantengo, culero. Pues no creo, porque si fuera entonces no hubiera nacido Pame, ¿eh? ¿No qué? Te digo una cosa. Es un pinche fastidio contigo. ¿Para qué chingadas vienes inquietas? Ya bájale. ¿Qué a poco su viejo no le cumple? Tú rayitas, mira, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo no tengo nada que hablar contigo. Y no te metas con mi esposo ni conmigo, pendejo. Porque gracias a él y ya a mí, tu hija nació, pendejo, y está bien. De seguro ya en la colonia la conocen. ¡Soquito! ¡No manches, Evelyn! ¡Esto sí ya se puso color de hormiga! Oye, ¿qué entre tu papá? No, porque mi papá no va a querer. ¡Que entre! A ver, déjale. ¡El ruco ya aporte! A ver, diga, levante la mano, a ver, diga quién quiere que entre el papá. ¡Yo! No quiere. ¿Y me está escuchando en la radio o no? Sí, pero no quiere. Don Agus, tome el teléfono y dialogue acá con su servilleta. Hágalo por su nieta. ¿No quiere? Ándale. No quiere, míralo. Ya está, se fue para allá. Es que si no dice que se va a enojar con él y que quién sabe qué. Semejante mandilón de cuarta. No, es que sí está cañona mi mamá. Pero ahí está provocando. Ok, bueno. Entonces, bueno, va la tuya. Yo ahorita vamos a volver a repetir la receta. Haz de cuenta que esto fuera verdad. Tú decides irte con el padre de tu hijo, con tu pareja, con el Agustín, con el que te da gusto verlo, ¿ok? Sí. Entonces, ¿me mentó la mamá? Sí. Entonces tú tienes que defender a tu chapulín colorado. Sí, o sea, a tu servilleta. Entonces tú le dices, oye mamá, ¿qué te pasa?
O sea, Agustín, todavía en buena onda, no queremos irnos así, queremos dialogar contigo. ¿Qué te pasa? O sea... Pero un favor, Evelyn, un favor, actúa chido. Pierde un poco la cabeza, levanta la voz, estás muy pasguatita, así. Mamá, ¿qué te pasa? Porque Agustín no. A ver, dame un ejercicio y di, mamá, ¿qué te pasa? A ver. Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¡No, ya? ¡No! ¡No! Es que no puedo estar con mi garganta, panda. Ay, ay, por favor. ¿Qué tiene la garganta? Es que en serio, me raspa bien feo. Ah, después te chupas un limoncito ya. A ver, otra vez, otro ensayo. ¡Mamá, ¿qué te pasa? Oye, mamá, ¿qué te pasa? ¡No! Otro. A ver. ¡Papá, mamá, ¿qué te pasa? A ver, va. ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¡Ande! Y si puedes subirle dos rayitas más, te lo agradecería. ¡Marcamos ahora! Las bromas en el Panda Show. ¡Tocino! Ahí está tu hija. ¡Tocino! Bueno, ¿mamá? Ay, no, oye, mamá, ¿qué te pasa? Te está hablando bien Agustín. Oye, está como pinche idiota, estúpido. Oye, no se ponga así, gracias. Ay, ya, no me voy a ver con oye, él, que ya. No la pases de pendejo. Que estás muy preocupado porque te fuiste con Pamelita. Entonces no estás, entonces decir, llámalo. Y que él diga no. Sí, no. Y que le diga, oye, pues solamente dejó un recado que dice cómo sube para eso. Ándale, pa. Ándale. Dice que no, porque al rato lo va a regañar. Es que y dile sí que le regalo un pomo. Le regalo un pomo de no litro. No toma, panda. No, ¿qué le gusta a tu papá? Pues quiere unas brocas. Comprarse unas brocas acá chidas. Órale, pero... dile que le doy un paquete de brocas. Ya viste, ándale, pa. No quiere. Ándale. Es que dile, sí le tiene miedo a mi mamá, la neta. Dile que le doy 2 kilos de estopa para que se limpie las manos. No. Oye, a tu papá le encanta la grasa, ¿verdad? Pues es que, no te creas, lo hace por nosotras, ¿no? Yo se lo agradezco a él. No, yo digo por tu mamá, ¿no? Porque es mi Eres bien manchado. Oye, le gustan las gorditas, ¿verdad, de chicha? Está más o menos, no muy gordita, pero sí está más o menos. El Panda Show presenta... El amor engrasado. Una novela de... No más. Ya márcale, panda, que le está marque a mi papá. Hijo de Calimán, cómo me he divertido en esta broma. Oye, entonces, ¿qué onda? Tu papá, mi suegro, no quiere entrar no a la quiere, broma. Es que si le regaña a Dios, la neta, sí. No Willy, quiere. En verdad, a Wiwi... Acuya, maracuyá, ¿no quiere? No, neta, no, porque sí, dice que no, que lo va a regañar, mira, me está diciendo que no, no quiere. Es que de verdad, con razón es tan mandilón y tu mamá ejerce ahí la autoridad no, en esa casa. No, o sea, a mí nomás si me deja salir un rato, ya a la media hora que salí, y no te vas a tardar, y tienes que llegar a tomar, es bien posesiva. Y a mi papá, pobrecito, donde llegue, él llega a las 8, y si llega a 8:30, se lo traga vivo. ¡Señores, regreso! Ay, Dios, ¿tu mamá dónde estará? No sé, a lo mejor ya se vino de con mi abuela, así conociéndola como es. Pues yo creo que es lo que necesita, porque con ese carácter. Ay, no, me ves bien manchado. Sí, hijo, no manches. Ay, a lo mejor ya va para allá, ¿no? Pues yo creo que sí, porque es bien atrabancado. Va para tu casa, porque mira, no sabe, supuestamente tú te fue. Ajá. Y tu papá no lo encuentra, igual se vino del susto. Pues a lo mejor. Bueno, mejor término. Se va para allá del susto. Es que como tú y yo estamos juntos, bueno, pienso que estamos juntos ahí en tu cantón. Sí, sabes, ¿no? Eso es del rollo de la transportación y todo. Ya, yo pensé que se venía de otra cosa, mi mamá. No, yo soy incapaz, no. Luego tú, ¿verdad? Imagínate, dai pura grasa, ¿no? Ya me imagino a tu mamá, se le dije, no, usted termina con pura grasa. Sí, hijo de tu... Pero de menos hecho aceite de olivo. Ay, no, ya.
Oye, entonces yo... Ay, Dios mío, Dios mío. Oye, entonces, ¿sí le hacemos como quedamos? Yo voy a hacer otra vez el Agus. Ajá. Para pedirle una disculpa. Bueno, pues ahí vamos a darle en caliente y se siente. Señores, marcamos. Estamos en el clímax de la broma. Las bromas están en el Panda Show International, Marco. Bueno. Bueno. Sí. Vamos a meternos. Bueno. Suegra. Mira, ya te estás chingando la madre. Espérame. Hasta pena me da con la gente, ¿verdad de Dios? Espérame. Mira, ya, mira, ya voy a llegar a mi casa. Me faltan como 3 cuadras. Ya está mi hice venirme con mi mamá. Para decirle a su papá de venir, lo que piensa. Espérame, ahora, yo ya la escuché, me escucha a mí, por favor. Ay, ya, de verdad. Por favor, mire. Mire, vamos a tranquilizarnos. Sí. De verdad. Es que no es justo que hasta yo me venga corriendo. Por la Virgencita de Guadalupe, ya, mire. Bien, porfa. Párese ahí, vamos a tranquilizar, vamos a hablar. Antes, le pido una disculpa, de verdad. Porfa. A ver, ¿qué quiere? Vamos a hablar. Mire, ahí, por favor, siéntese ahí en la banqueta. Nosotros estamos aquí, afuera de la central. Vamos a hablar, por favor, Lugra. A ver, ya me arrimé, porque de verdad que yo voy a entrar al callejón donde hay mucho. PandaPopRadio.com. ¿Cómo está la Evelyn? Bien. Órale, ¿cómo se llama la chancluda de tu mami? No es chancluda, poquito nomás. Se llama Guadalupe. Guadalupe. Sí. ¿Qué edad tienes, Evelyn? Yo tengo 22 años. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada? Mamá soltera. ¿Mamá soltera? Sí, ¿tú crees? ¿Y quién fue el culpable? ¿Por qué te convertiste en mamá soltera? Porque Agustín, por el que te vas a hacer pasar, pues... Ajá. Me di cuenta que íbamos a iniciar una vida, pero su mamá era así como de que bien mueves, ¿no? De que hazme las cosas, y yo le dije, pues quédate con tu mamá. Pues sí, se quedó palita. Yo sé que se manchó. Sí, ahorita habla y... ¿Y le dijiste en su cara, poco hombre, ya te desquitaste con él o no? Sí, le dije un buen de cosas y no, me tardó en buscar como 3-4 meses y apenas me empezó a buscar. Por eso mi mamá como que también está medio molesta conmigo. Dice, no, es que tú te vas a regresar con él y que quién sabe qué. Entonces la broma consiste en decirle... que me voy a ir contigo, tú vas a ser Agustín, y que ya no voy a ir a los Estados Unidos, pero que voy a estar un tiempo aquí en México, y digo, pues ya me voy a ir con la niña. Ahí es donde se va a enojar, porque quiere mucho a mi hija. ¿Y cómo se llama la niña? Pamela, Carla Pamela. ¿Pamela? Carla Pamela. Oye, entonces, ¿cuántos años tiene Pamelita? Tiene 3, va a cumplir 3 en diciembre. Oye, entonces, diciembre. Esto ya tiene un ratote. Sí, ya tiene rato. Por llamarle de una forma, ya tiene un rato. A ver, yo te voy a hacer una pregunta y sé honesta. Sí. Prométemelo. Te lo prometo. Júramelo. Te lo juro. Dame tu palabra. Te la doy. ¿Sigues queriendo, extrañando, amando? Agustín, el padre de tu chiqui baby. Sí, sí lo quiero, pero se manchó. Pues sí, se manchó, pero todavía tu corazón hace como decía Selena, biri, biri, bam, bam, ¿o no? Sí, la neta, sí. O sea que si él llega y te habla bonito y te baja la... No, pues me ha hablado bonito, me ha dado así detalles, pero no, que se lo gane otro rato y que me demuestre. No, pero aparte, a lo mejor nada más quiere lo que quiere. Digo, ya veo que... No, sí, es lo que he pensado, por eso le he dicho, no, tú demuéstrame las cosas, que si quieres estar conmigo, pues quítate de tu mamitis y hazme mis cosas a mí. Mamitis, ¿qué edad tiene Agustín? Tiene 27. Ok, entonces le vas a hablar y le vas a decir que estás con Agustín y que te vas a los Estados Unidos, que ya fue Agustín por ti. ¿Dónde está tu mami ahorita? Ahorita se fue a ver a mi abuela. A tu abuela, entonces ya dile que estás en la central. ¿Puedes decirle eso o no? ¿A mi mamá? Sí. Ajá. Sí. Ok, parece que ya no estás ahí. ¿Tu papá es mecánico? Mi papá pues ya ve de la broma, está aquí conmigo viendo la tele. Él me dijo, hay que hacérsela a tu mamá para que ya se relaje, porque si se enoja, apenas me habla el chavo y... No, ¿qué te vas a ir con él? Y yo, mamá, calmada. Okay. Oye, ¿cómo habla Agustín más o menos para poder hacer el papel? Pues así medio... No fresa ni nada de eso, sino más bien al revés, medio... No así fresa, pero más bien al revés. ¡Ay! ¡Qué pues buenos tips me están dando! Es que tiene cuando habla así como que dice, ¿qué onda, señora? Y a veces le sale lo naquito. ¿Qué onda, señora? ¿Cómo está? Ándale. Pero ella siempre le ha dicho suegra. Y es lo que le enoja. Buena suegra. Ajá, se enoja que le diga suegra y a Pamelita le dice, Pame.
Entonces sí se enoja. ¿Y yo cómo te digo a ti? A mí, Eve. Eve nada más siempre me ha dicho Eve. ¿Y ella Guada? No, ella suegra, le dices. Suegra. Y yo soy el Agus. El Agus, exacto. El Agus, la Eve y la Pame. Tú empiezas la bromita, ¿te parece? Sí. Listo, marcamos. Buenas noches, jueves. Escuchaste al Panda Show Internacional Mercado. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los Animales. Y siguen escuchando esto que se llama El Panda Show. Ay, vámonos. Ay, no mames. Pelo, no manches, pelo. Me recargo en la pared. Bueno, mamá. Mamá, ¿qué pasó? Ya estoy aquí en la central con Agustín, ya me voy a ir. ¿Qué? Ya me voy a ir, mamá. ¿A dónde, pendeja? Pues ya, mamá, no me hagas así, ya me voy a ir con él. A ver, cálmate, hija de la chingada. ¿Qué vas a hacer? Mamá, pues ya me voy a ir, ya estoy aquí con la niña. A ver. Primero lugar, la niña no es tuya, pendeja. No, ¿qué? Mamá, pues es mía. No, a mí me costó. Está bien, pendejo. No vas a reclamar.